somos Hola TV, plataforma digital. Hola TV. Estamos más cerca de ti. Llevamos hasta tus sentidos diversos contenidos pensados en lo que más te gusta. No somos los únicos, pero sí originales. Somos Hola TV, la otra cara de ti. Síguenos en redes sociales, arroba Hola Televisión, Hola TV, la otra cara de... Hola TV, Hola TV, plataforma digital. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Oralia Núñez de su programa Elipse, donde todo gira alrededor de... Hoy va a girar alrededor de, ¿qué creen? Y algo bien bonito que son nuestras mascotas, nuestras familias, nuestros hijos peludos, que vamos a platicar un poquito alrededor de qué se puede hacer con ellos cuando nosotros vamos de viaje. Sabemos perfectamente también que, bueno, pues existen pensiones de diferente tipo, pero vamos a hablar de una en particular y de otros servicios que nos pueden brindar a razón del cuidado de nuestras mascotas. Elipse, donde todo gira alrededor de... con Oralia Núñez. Para eso tenemos aquí a dos grandes personas que nos van a platicar al respecto. Hola, Erika y Juan. Y nos van a presentar su marca, que es Pet Adventures. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Oralia, Katy. Gracias por invitarnos en este espacio de Erika. Cuéntenos un poquito, ¿qué es Pet Adventures? Ok, bueno, Pet Adventures es una empresa que surgió hace aproximadamente como un año y medio. Nuestro enfoque ha sido más que nada llevar a los perritos, a todas nuestras mascotas, de viaje, es un viaje maravilloso, que eso es nuestro eslogan, viajar es maravilloso. Entonces, llevamos a nuestros perritos a una casa de campo que tenemos por el Estado de México, en Jirotepec. Y hacemos diferentes actividades, como por ejemplo, los llevamos de paseo en el campo, los llevamos a la presa, ahí están corriendo, un poquito de adiestramiento básico, les damos masajitos en nuestro ambiente de spa, tenemos un poquito por ahí, estamos jugando con ellos. Y por consecuencia también mandamos lo que son fotos y videos en tiempo real a todos los propietarios para que ellos estén de manera tranquila, ¿no? Pues, ¿qué tal? ¿Y cómo nació esta idea de hacerlo de esta forma? O sea, porque obviamente pensiones hay muchas, entonces, y lo que ya sabemos es que normalmente las pensiones, sobre todo en un origen, eran pues, las jaulas, los perritos, los sacas, les das la vuelta, los regresas, los mantienes, les das de comer y tan sacando, ¿no? Pero, ¿ustedes cómo se les ocurrió llevarlos de viaje? Sí, fíjate que la idea surgió porque somos... servientes, amantes de los perros. Nosotros tenemos un par de pastor belga marinoe, que son una raza muy linda, muy activa, y nos hemos enfrentado que también, como nos gusta mucho viajar, pues cuando salimos de viaje luego no hay dónde dejar los perros, hay una saturación. Eso por un lado, pero por otro también detectamos que en el mercado lo que más hay son pensiones tradicionales, en las que tú llevas al perro, lo metes en una jaula y se queda en una veterinaria, o incluso ya están proliferando también servicios en los que los dejan en un departamento. Pero quisimos dar un plus, quisimos ser un diferenciador en el mercado y sobre todo en el ánimo de consentir a los perros, porque somos gente que vemos a los perros como hijos. Somos de la tendencia moderna de que son nuestros perritos, ¿no? Porque sabemos que hay una nueva tendencia en la familia, de que hoy por hoy las familias ya también son uniparentales y están compuestas muchas veces por la mascota, por el perro. Y ese servicio va enfocado a ese sector de la población con este diferenciador de que si yo como cliente o como persona voy a salir de viaje o voy a atender una situación personal ciertos días y no puedo estar con mi perro,
en lugar de dejarlo con un paseador tradicional o con una pensión tradicional, la idea es llevarlos de viaje para premiar al perro. Ese es el concepto. Y si tú te vas de viaje, ¿por qué dejas a tu perro encerrado? Si tú te vas de viaje, pues deja que tu perro también haga lo propio. Y para eso estamos nosotros, para eso surgió Pet Adventures, para cubrir esa necesidad, ofrecer esa nueva oportunidad en el mercado de que nosotros ofrecemos un servicio integral. ¿En qué consiste? En ir a recoger el perro a tu domicilio directamente. Nos lo llevamos de viaje. Hago hincapié en el tema de viaje, no es un paseo, es de viaje. Y nos lo llevamos al campo. Nos lo llevamos a una casa, como bien decía Erika, del Estado de México, donde pues hay diversos paisajes, hay bosque principalmente, llano, hay una presa, muchos árboles, y ahí es donde el perro va a convivir con otros perros. Ahí estamos promoviendo la socialización de los perros, que es muy importante, porque van acompañados de entrada de nuestros pastores belgas, que ahorita los van a ver en el video, y de algunos otros perros que vayan en ese mismo viaje. Van a socializar, van a descansar, se van a desconectar de una rutina diaria, que es pasear siempre con el mismo paseador, en el mismo parque, a la misma hora, romper la rutina al perro, romper el esquema, que se distraiga, y justo que no sufra la ausencia del dueño, porque médicamente bien lo saben, existe muchas veces que el perro se siente abandonado, y con eso vamos a abatir esa situación, que el perro se distraiga, vea un ecosistema diferente, disfrute, y lo vamos a estar consintiendo todo el tiempo, porque es un servicio integral y complementario. Además de recoger en tu casa, lo llevamos de viaje, allá le vamos a estar dando el alimento que tú nos proveas como dueño, pero lo vamos a consentir con algún pedacito de alguna pechuga asada en las brasas, en la parrilla, de alguna fogata que vamos a estar, le vamos a estar dando el masaje, lo vamos a bañar, te lo vamos a entregar ya bañadito y te lo vamos a volver a entregar en la puerta de tu casa. Ese es el servicio integral. Consiste en todo eso. Obviamente tenemos supervisión médica, tenemos un convenio con veterinarios de la zona, por si el perro presenta alguna sintomatología, inmediatamente remitirlo al médico, que un especialista lo revise, y en todo tiempo te vamos a estar reportando en tiempo real, con videos, con fotos, qué es lo que está haciendo su perro, qué es lo que está disfrutando, con imágenes y videos del ecosistema, para que estés con la tranquilidad de que tu perro está disfrutando, que no está triste de tu ausencia, y que lo estamos cuidando y te lo vamos a devolver bañadito en la puerta de tu casa. Y bien feliz y bien cansado también. ¿Cuántas veces desde nos ha pasado, y a mí me llegó a pasar, el hecho de que vamos a tener que salir por alguna circunstancia y qué vamos a hacer con nuestro perro, ¿no? Uh-huh. Y el perro ya de antemano, el hecho de ya salirse de su casa e irse con otra persona ya le provoca un estrés. Claro. Sí. Entonces, ¿ustedes también ya cómo van viendo? Obvio, tienen que preguntar, pues, ¿cómo es el carácter del perro? Si es sociable, si no es sociable, si es huraño, si no es huraño. Porque ustedes también tienen que ir viendo cómo lo tienen que cuidar y cómo, o qué tanto los incluyes con otros perritos, o el proceso de esa inclusión, ¿no? Por supuesto. De hecho, parte de los requisitos para poder llevar de viaje a tu mascota es, bueno, una, la cartilla de vacunación, que está al corriente de todas las vacunas. Un checklist precisamente para detectar si es insociable, etcétera, qué tipo de comida come, qué le hace, qué saliza, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un checklist que nos tienen que hacer, y con tiempo anticipado, pues sí tenemos que conocer primero al perrito, que lo llevamos de paseo, para que también nos pueda, exactamente, nos pueda ir oliendo, para que cuando lo pasemos a recoger ya nos identifique, ¿no? Si nos identifique, ya lo subamos a la camioneta y vamos, ¿no? Si no es de que estos no los conozco, no sé a dónde me llevan, me están secuestrando, no sé qué vaya a pasar. Sí, imagínate, los últimos así, pues el pobre se espanta, ¿no? Sí, porque eso es lo que genera el estrés también muchas veces en los perritos, si no conocen muchas veces a la persona, ¿no? O simplemente, a lo mejor el perrito como nuestro pulque, que no está tan acostumbrado a subirse a un carro, y de repente lo quiere subir y se queda como, ¿por qué? ¿Y a dónde voy? ¿No? Exacto. Y irles quitando ese estrés poco a poco. Sí, por eso es muy importante que las reservaciones nos hagan con anticipación, normalmente como unos 15 días, okay. Pues para ir conociendo conociendo a tu perrito, irlo a visitar a tu domicilio, que nos vaya oliendo, convivir un poquito, y ya el mero día, que normalmente nos piden más los servicios para fines de semana, es a partir del día viernes en la mañana, podemos ir a recoger el domicilio a partir de las 6 de la mañana,
a las 9 más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Y ya tomar viaje como sobre las 10, 11 de la mañana, ¿no? Uh-huh. Y ya regresamos el domingo de la noche. ¿Qué capacidad tienen de perritos? Mira, estamos manejando lo que es un aproximado como máximo 5 perritos, ¿no? Okay. 5 perritos por viaje. Tratamos de no manejar viajes masivos, precisamente para darle una atención personalizada a cada uno y estar con ellos en todo momento, ¿no? O sea, realmente no soltarlos, tenerlos con correa, si obedecen, pues soltarlos un poquito hasta que ellos mismos vayan conociendo lo que es la zona y convivan con los demás perritos. Ok, duermen en la casa. Sí. Uh-huh. Perfecto. Que es lo que también a mucha gente le da como mucho nervio, sí, ¿no? El hecho de dónde van a dormir los perritos. O sea, hemos hablado que también hay otras pensiones que son en casas y que obviamente, bueno, pues ya cada quien va, cada quien se va acostumbrando a alguna personalidad o algún tipo de servicio. Yo conozco alguno que en una casa tienen varios perritos, que, o sea, donde luego llevo a Pulque y que está feliz de la vida, ¿no? Y hay otros que les cuesta mucho trabajo simplemente el decir dónde va a dormir, qué va a comer, qué va a hacer sin mí, porque muchas veces, creo que luego a las personas les cuesta más trabajo dependernos del perro que el mismo perro, ¿no? Por supuesto, de hecho por eso hacemos mucho hincapié de que mandamos evidencia en tiempo real, tanto fotografías, video, pues para que también uno mismo vaya teniendo la confianza con nosotros a la próxima o el siguiente viaje, ¿no? Uh-huh. Pero también que estés tranquilo, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo nos cuidamos como si fuera parte de nuestra familia, ¿no? Amamos a los perritos, lo que queremos, y nos ponemos a su lugar, ¿no? Entendemos perfectamente la preocupación que esto genera cuando dejas con alguien aquí. Sí, cuando no estás contigo, tú piensas que todo, que nadie lo va a cuidar mejor que tú, ¿no? Y cuando te das cuenta que lo van a cuidar, puede ser que mejor que tú, y que aparte ni te va a extrañar porque anda jugando, corriendo en el spa y todo, y dices, no, pues hasta uno como dueño va a decir, yo también quiero ir. No, pues parte de todo es generar son de esas caninas, ¿no? Así es, así que vamos a seguir platicando, no se vayan, y ahorita les presentamos a este par de bellezas. Aquí continuamos platicando deliciosamente en este día lluvioso aquí con el café. Estamos en el Amasijo, y después también haremos hoy, yo creo que aquí un programa especial para que vengan y lo conozcan. Y pues mira, aquí tenemos una pequeña preciosidad, Casey. Que se llama Casey. Casey. Ella es Casey. ¿Qué edad tiene? Tiene 7 años. ¿Y esta pequeña? Maya. Ahorita se las vamos a presentar de todos modos, pero aquí nada más para que medio la puedan ver. Son justamente... ¿Quién los ayuda? Son las anfitrionas. Son las anfitrionas, así que ¿cómo la ven estas bellezas? Súper bien portadas. Cuéntanos alguna experiencia, a ver, que hayan tenido a lo largo de este tiempo. Sí, claro que sí, Oralia. Fíjate que ahorita me viene a la mente, una de ellas es de un schnauzer que llevamos a pasear. Se llama Galleta. Y este perro es muy atípico porque al principio cuando nos vio, se puso, a pesar de que es una raza pequeña y tranquila, muy nervioso, estuvo ladrando, muy desconfiado, obviamente, como que no quería salir con nosotros. Uh-huh. Y afortunadamente nosotros tenemos la fortuna de que hace algunos años tomamos capacitación en obediencia básica positiva, que consiste en generar con los perros la obediencia a partir de impulsos positivos, que son los premios. Ok. Y es algo que también generamos nosotros con ese tipo de perros que son nerviosos. Pues vamos preparados con salchichas, con algunas galletas, justo para ir ganando su confianza, uh-huh, para tranquilizarlos y para que vean que pues, vamos a ir a hacer algo positivo, que es el, sí, el claro, viaje. Entonces eso nos ayudó mucho y logramos incorporar al perro a una conducta positiva, a quitarle un poco el nervio. Los dueños nos comentaban que tenía esa actitud con cualquier persona ajena a ellos, dado que casi no sacaban a sus perros a pasear, no socializaban, pues era obvio que, y natural que lo hacían no solo con nosotros, sino con cualquier cosa, cualquier persona que no tuviera conocimiento.
Y lo relevante de este anécdota o este paseo con Galleta fue de que pasado el tiempo del viaje y de toda la forma en que lo estuvimos consintiendo allá en la casa de campo, pues al momento de entregarlo ya no se quería ir. Estaba llorando, estaba temblando de hecho, porque le encantó tanto el paseo, el viaje, la convivencia con nuestras perras, que llegó un punto que ya se invirtió la conducta que tenía en un inicio, y en lugar de estar nervioso y molesto, pues ya tenía miedo y estaba llorando y temblando cuando lo fuimos a entregar a su casa. Entonces, a partir de ahí, el mismo dueño le gustó mucho el servicio y nos ha seguido llamando, y se han vuelto unos clientes asiduos porque han visto el cambio incluso conductual que ha tenido el perro a partir de este viaje que tuvimos. Y tuviste, aparte, que se puede decir que enseñaba a apoyar, obviamente, a que también el perrito regresara a su casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa parte de aprender también los dueños del schnauzer a cuidarlo y que se sintiera a gusto otra vez en su propia casa. Sí. ¡Wow! Imagínense qué divertido debe ser que ya llegas a tu casa y no. Adiós, bye. Me quiero regresar. Siempre ya no me regreso. Que me regreso. Y ahí están, pueden quedarse con ustedes, perros chiquitos, grandes, medianos. Sí, los viajes son para cualquier tipo de perrito, de cualquier tipo de tamaños, hablar perritos chiquitos, de miniaturas, los pequeños, los medianos, los grandes. También blancos gigantes, pero no hemos tenido la oportunidad de recibir a un perrito gigante, ¿no? Pero por supuesto que se puede. Uh-huh. Los servicios que incluyen, pues uno es la recolección de la mascota en el domicilio, tanto la recolección como la entrega al domicilio, ¿no? Dos, pues los paseos que hacemos de manera continua en este paisaje boscoso, a la pradera, etcétera, ¿no? El baño, ya te entregamos a tu perrito bañadito en tu domicilio. Lo que son masajes y spa, ya van incluidos también, le damos ahí un poquito de masaje con terapia, aromaterapia, más bien dicho aromaterapia, algunos premios, la fogata, hacemos lo que es el evento de la fogata nocturna, ¿no? Prendemos la fogatita y le ponemos una salchicha ahumada, muy romántico el ambiente. ¡Ay, ¿no? qué bonito! Sí, muy romántico, de hecho, obviamente les mandamos fotografías y videos para que también vea la forma de cómo están disfrutando sus mascotas en este momento y al igual están socializando, ¿no? Claro. Con otros perritos, ¿no? Eso es lo importante, uh-huh. La sociabilización de los perritos. Sí, porque mira, la mayor parte de los perritos que nos han llegado son perritos que son de departamento, están encerrados, ¿no? Pues una de las preguntas que nos hacen ¿cuántos perritos van? Máximo son 5, los perritos que llevamos de viaje, y tratamos que poco a poquito vayan socializando a aquellos perritos que no, de plano no... no interactúan con otros perritos de mar, ¿no? Uh-huh. Y poco a poquito pues se van soltando, ¿no? Van conociendo a otros perritos y ya, van haciendo amiguitos. Es que eso es lo importante, justamente nuestra nueva normalidad incluye que en cada familia haya un perrito mínimo. Sí. O que las parejas ahorita por el momento mejor no tengan bebés y tengan más bien perritos. 1, 2, 3 perritos, pero también el hecho es de que no se les dé esa parte de sociabilización. Los consideran también como hijos, pero no los sacan. O sea, los tienen como en casa, sí. A lo mejor los cuidan, los tienen, todo, pero la parte de que se les olvida de que son perritos y que tienen que sociabilizar con los demás, ¿no? De la gente que tiene a sus perritos como si fueran bebés y que no los sociabilizan, que los tienen hasta en carreolas, que los visten y que los tratan como niñitos. O sea, al fin y al cabo creo que hay que respetar siempre que son unos perritos y que necesitan espacio, necesitan jugar, correr, sociabilizar, y justamente este tipo de paseos es lo que les ayuda a todo esto, ¿no? Totalmente, les ayuda muchísimo a socializar con otros perritos, igual tener un poquito de convivencia, ¿no? Uh-huh. Así es. Perfectísimo, pues díganos sus redes sociales. Claro que sí, mira, nuestra página de internet es www.petadventuresmx.com. Y nuestras redes sociales en Instagram somos como @petadventuresmx y en Facebook como petadventures. Así es que si necesitan mayor información, justamente den, chequen. Pues chequen sus redes sociales justamente para mayor información, para que vean fotografías, videos, si quieren más datos, pues justamente contáctenlos para que se quiten la duda y para que su perro pase unas excelentes vacaciones.
pues muchísimas gracias, chicos. A ti, Oralia, por invitarnos en este espacio de Elipsa. Adelante. Pues yo les quiero invitar, o más bien dicho, les vamos a dar una promoción a aquellos todos los seguidores de Elipsa. Pues van a recibir lo que es un 15% de descuento al momento de mencionar, bueno, de llamarnos o comentarnos vía mensaje por WhatsApp, que ustedes nos vieron aquí en este espacio, y reciban un 15% de descuento. Perfectísimo, así que ya más que hechos en la vida, si necesitan entonces aquí un excelente servicio, les van a hacer un 15% de descuento si vieron y dicen que los vieron aquí en el IPSE. Muchísimas gracias, chicos. Esto sería todo por el día de hoy. Vamos a seguir conociendo aquí a los perritos. Vamos a caminar y ustedes muchísimas gracias, cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Y les presento a Maya, ella tiene 4 años de edad, también es pastor belga marinoa, igual que Casey. Redes sociales, arroba o la televisión, más cerca de ti.